¿Ahora dónde vamos? Vuelvo de nuevo con Mónica, que está en la casa del poeta, rodeada de poesía. ¿A que sí, Mónica? Pues sí, Alfredo, estoy rodeada de poesía y de música. Tenemos con nosotros a Miriam Reyes y al Plecto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Porque vosotros sois los protagonistas de esta tarde en el Museo de la Guitarra. Sí, venimos al aula de poesía de la Facultad Valente de Almería y vamos a hacer un espectáculo que se llama En lo frondoso. Bueno, he dicho en el Museo de la Guitarra porque primero hacéis visita aquí, después la lectura será acompañada de la música en el Museo de la Guitarra. ¿Qué vamos a poder escuchar esta tarde? Bueno, es un espectáculo que hemos hecho juntos con poemas, algunos inéditos y algunos publicados, pero que todos siguen un hilo conductor y con música del Pricto, que en parte será improvisada y en parte está pautada. ¿Cuál es ese hilo conductor que sigue la poesía? Tiene que ver con los afectos, tiene que ver con un viaje que es de alguna manera místico y con ello conecta también con la poesía de Valente y tiene que ver con el amor también, como proceso. Bueno, vamos a preguntarle a él por la música que va a acompañar. Nos decía, parte improvisada, parte no. Sí, es en parte está pautado, como he dicho, lo que tengo que hacer, el tipo de atmósferas. Básicamente es música electrónica con sintetizadores modulares y un clarinete piccolo, un clarinete requinto pequeño. Y me grabo a mí mismo y hago como diferentes procesos sonoros con el sintetizador y el clarinete. Y así pues voy acompañando. ¿Y cómo es trabajar la poesía con la música electrónica? Bueno, es básicamente quedar con ella, ensayar y ver cómo, qué tipo de cómo se siente la música, si tiene algún, que los afectos de alguna manera coincidan o los símbolos que representa la música en relación al texto. Entonces, básicamente, todo un proceso de buscar eso y de tratar de mantenerlo y desarrollarlo de manera coherente que vaya con el texto. Claro, o sea que al final tiene que compaginar un poco el hilo conductor que nos contaba Miriam con la música que aportas tú. Sí, bastante, sí, lo más que podamos. A pesar de eso, yo trato de mantener ciertos momentos de libertad para que sea más fresco y tal, y poder crear también en el momento, que yo me dedico mucho a la improvisación libre. Entonces, claro, es algo que lo puedo hacer, sobre todo en las transiciones, cuando tengo más oportunidad de hacer cosas que salgan del guión, por decirlo de alguna manera. Sí. Miren, ¿y qué le aporta a tu poesía, a su música? Más que a la poesía, le aporta a la performance de la poesía. Porque no es lo mismo leer un poema en tu casa, desde un libro, que escucharlo en un lugar en el que hay más gente, ¿no? En el que es más difícil mantener la atención. Entonces, la música junto con el poema ayuda a construir, a crear un ambiente en el que sumergirse. Claro, bueno, tus poemas suelen ser reivindicativos, imagino que eso también influye. Bueno, son poemas que intentan pensar las cosas de otra manera, ¿no? Pero tienen muchas lecturas, sí. ¿Y qué esperáis de esta tarde? Bueno, pues esperamos que entren con nosotros, que sigan este viaje con nosotros y que se pierdan un poco también en lo frondoso como nos hemos perdido nosotros, ¿no? Que nos desearíamos que se perdieran un poco con nosotros. Bueno, decías, hay muchas formas de interpretar mis poemas, ¿no? Cada uno los recibe de una forma, pero ¿qué os gustaría que recibiese esta tarde la gente que vaya a veros? Es que no se trata de un mensaje, no pretendo transmitir un mensaje, con lo cual me gustaría más que fuera una experiencia, ¿no? Un camino juntos. ¿Comparte su opinión? Sí, yo comparto todo lo que ha dicho, todo. Bueno, pues solamente nos queda entonces desplazarnos hasta el Museo de la Guitarra y poder ver lo que vais a poder hacer, ¿no? Sí, claro, por favor, en serio. Pues muchísimas gracias a los dos. Gracias a vosotros. Bueno, Alfredo, sé que tú no te puedes desplazar, nos quedamos con el trocito que nos han contado y a ver si tenemos oportunidad en otro momento de poder ir a verles, a escucharles esta performance que nos contaba Miriam. Perfecto. Gracias, Mónica, gracias a tus invitados por compartirlo con nosotros. Vuelvo contigo un pelín más tarde porque...